hacer una ensalada en tarro. Ponemos en primer lugar el aliño, después el pepinillo, el aguacate, el queso, el pollo, los brotes y por último la cebolla crujiente. Cerramos el bote y la podemos llevar donde queramos, nos aguantará uno o dos días en la nevera. Cuando la queramos disfrutar, simplemente agitamos y la tomamos. Espero que os haya gustado y os suscribáis a nuestro canal.